todas y a todos, mi nombre es Naction y esto es Tu Turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Time Stories Revolution, Proyecto Adal. Esta es la nueva saga de Time Stories, ya sabéis, si habéis jugado a la saga anterior, pues os sonará cómo es el juego en sí. Y decir que es de 1 a 4 jugadores, 12 años o más, y bueno, las partidas pues pueden variar. Este es el juego completo, esto es en sí el juego completo, lo que es la nueva historia. En este Time Stories Revolution lo que han hecho es que puedes jugar en cualquier orden de las misiones y demás, pero que, o sea, son cajas independientes en sí, y habrá algunas que son como ampliaciones y demás. Bueno, vamos a ver el contenido de la caja. Decir que aquí hay mucho spoiler, así que voy a intentar evitar hacerlos. Ya sé que hay algunos tokens aquí que me han contado de que no los muestre porque puedo spoilear bastante, ya de por sí el juego te lo dice. Así que bueno, vamos a abrir y ver qué es lo que tiene. Bueno, lo primero que tenemos aquí es el reglamento, que nos dice, importante, no des la vuelta al troquel de fichas. Esto de aquí no se le da la vuelta. Destroquelar las fichas solo cuando se pidan. Y después pone también, tras destroquelarlas, coloca las fichas boca arriba. Así que bueno, pues aquí hay una advertencia ya muy importante, que además te lo ves aquí. Y tenemos aquí lo que es el reglamento. Reglamento a todo color, siempre, 15 páginas, muy chulo. Me gustan los diseños de este nuevo Time Story, muy guay. Y bueno, aquí veis. Luego tenemos aquí un mazo de cartas, que este es el... Lo mismo, esto tampoco voy a poder mostrarlo, así que te lo pone aquí bien claro. Abre este mazo solo cuando te lo indiquen. O sea, aquí poco voy a poder mostrar. Y es más, en la parte de atrás, fijaos que incluso está para evitar spoilers. No quiero hacer spoilers, normalmente no hago spoilers y demás. Decir que estos son las cartas de localizaciones, los personajes o cosas que te van encontrando y demás del juego. Al final la gracia de esto es el abrirlo. Y sobre todo en este juego, porque este juego es el descubrirlo a medida que lo vas jugando. Lo mismo con esto, o sea, te dice que lo abras solo cuando sea exclusivo, o sea, cuando sea necesario y te lo indiquen. Y lo mismo con las cartas estas pequeñas, fijaros que está incluso tapado. Así que bueno, pues vemos que trae un montón de cartas. Lo que sí que os voy a decir es el tamaño de las cartas, que son mini USA por aquí. Tenemos Ocean, 63,5 por 88 por aquí. Y las últimas son... tamaño tarot, 70x120. Así que bueno, por aquí. Aquí podéis ver la parte, esto sí que se puede mostrar, que son la parte de arriba de los troqueles, que esto es lo único que te dejan mostrar en sí. Y luego tenemos aquí las cuentas. Este juego sí que es muy importante no hacer spoiler, en verdad. Aquí tenemos estas cuentecitas, que supongo que será lo que hará de algunos contadores y demás. Bueno, pues este es el proyecto Adal. La verdad es que a mí Time Story me gustó mucho el anterior, o sea, la anterior saga en sí. Me gustó bastante, lo que pasa es que yo no pude jugarlo porque ya me había spoilado casi toda la historia viéndolo por ahí y demás la historia, y claro, me renté todo el juego en sí. Pero me pareció muy chulo en sí el juego, te metía mucho en la partida y demás. Y este pues pinta exactamente igual. La verdad es que tengo ganas de jugarlo este, a ver si consigo jugarlo. Y bueno, pues decir que trae pues 110 cartas de historias, 32 cristales de Azrak, que es lo que pone, 60 cartas comunes y 59 cartas de personajes. O sea, personales, perdón, 59 cartas personales, que supongo que serán pequeñas y demás. No sé, la verdad, es curioso y demás. Ya traer también la expansión en el siguiente día y demás, así que nada. Como digo, este es el Time Stories Revolution, la nueva saga. En este caso traemos el proyecto Adal. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo, que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Perdón si no he podido mostrar mucho del juego. No me gusta hacer el spoiler de estos juegos, aunque lo advierta en sí, pero no sé. También me spoileo a mí y tampoco es plan de reventarme el juego. Ya, como digo, me pasó con el anterior Time Story y este no quiero que me pase eso. Así que pido un poquito de disculpas en este aspecto. Así que nada, ya lo último que me queda, recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. Adiós.